¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Jueves 27 de febrero comienza aquí la verdad de la milanesa. Con todo, ¿eh? Con ganas, con entusiasmo, con pasión. Ramoncito, dele. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Falta poquito, que se van, ¿no, Ramón? Sí, se van, lo sacamos. Al finalmente el pueblo uruguayo, o la mitad del pueblo uruguayo, digamos la cosa como son, porque el Frente Amplio fue votado por la mitad de los uruguayos. Se ganó por 30 y poco mil votos el gobierno. Es muy poco, sinceramente, para el desastre que fue el Frente Amplio, el desastre que fue Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez gobernó el país 10 años y Astori manejó la economía 15 años de nuestro país. Y lo hicieron además en unas condiciones espléndidas, porque después del gobierno de Jorge Valle, después de lo que pasó Valle, ¿no? Ustedes se acuerdan, la malaria que hubo, la pandemia que hubo, fue la corrida que hubo, pudo entregar un país que iba en pleno y franco ascenso en todo sentido. Sin embargo, la irresponsabilidad de los líderes y gobernantes que administraron los dineros públicos hizo que esto fuera un desastre. ¿Por qué? Ahora, yo les voy a decir por qué. Y es lo mismo que piensan y tienen en la mente todos los integrantes del sistema político profesional uruguayo. Todos, absolutamente todos. Todos. ¿Por qué digo esto? Porque desde que me conozco, le han faltado el respeto a todos los uruguayos, a los trabajadores, a los empresarios, a los comerciantes, a los inversores, a los creativos, a los que usan realmente su capacidad para comenzar, emprendedores que ha habido en el Uruguay, y lo han ido destruyendo uno a uno. ¿Por qué? Porque la mentalidad es otra, porque el objetivo es otro. ¿Cuál es el objetivo? Y varios van a estar de acuerdo, otros no van a estar de acuerdo. Yo lo digo por propiedad, por haberlo vivido, por haberlo investigado, por ser una de las personas que, sin lugar a dudas, y no sé si es un mérito esto o es un desastre, está más informada en este país. La verdad, porque me jacto de ser de las personas más informadas de lo que ocurre en nuestro país. Entonces puedo hablar con propiedad. Aquí no les interesó a nadie, pero a nadie, desde la época de Pacheco Areyco hasta hoy, que va a asumir la calle Pou, a nadie le interesó meter gente a trabajar en el Estado. Voy a hablar de un tema que, sin lugar a dudas, va a ser rechazado por los funcionarios públicos en general. Y lamentablemente tengo que generalizar, tengo que decir que el sistema político, que los líderes políticos, que los que gobernaron nuestro país durante años y años y décadas, cientos de años, utilizaron el Estado uruguayo para hacer política. Y lo voy a explicar mejor. Acá se metían funcionarios al Estado y pasaban a ser funcionarios públicos y le daban el poder de ser prácticamente inamovibles. La cagada tendría que ser muy, pero muy grande para perder la posibilidad de ser empleado público. Para pagar favores electorales o para sembrar favores electorales también futuros. O sea, o pago favores electorales pasados y te consigo un trabajo en la UTE, en la OCE, en Antel, en el Banco República. Vos entrás por mí, entrás por política. Eso pasó añares. Después inventaron dar un examen de entrada o hacer un concurso. Después aparecieron los concursos. Yo sé que hay mucha gente que ganó concursos y entró bien.
ahí no puedo generalizar. Pero la gran mayoría no. Lo dijo el propio Mujica de una de las pocas veces que dijo algo que tenía razón y que comparto. Los concursos son también una joda inventada para ponerle un manto de legalidad al acomodo. Muchos han ganado concursos o le han hecho concursos a dedo para que entren a trabajar lo que ellos quieren. Pero la mayoría entró a dedo. Entró porque entró. En las intendencias presupuestan funcionarios porque se le antoja al intendente de turno. En Rivera, a Tabaré Viera, antes de dejar el cargo de intendente, presupuestó a todos los funcionarios. Todos los funcionarios que estaban contratados, absolutamente a todos, no me acuerdo, creo que la cifra era 500 y pico de personas. Esos pasaron a ser inamovibles, funcionarios públicos de la Intendencia Municipal de Rivera. Y esto pasa en todos lados. El intendente de turno, por su propia voluntad, presupuesta a un funcionario que está contratado. Y eso pasa en todos lados. Hay gente contratada en las intendencias que hace 20 años que están firmando un contrato por un año, con suerte, y al año tienen que firmar de nuevo el contrato. Entonces dependen de la voluntad política del intendente de turno. Te presupuesto o te renuevo el contrato o no te renuevo el contrato. Hacen política permanentemente. Han amontonado gente en los entes, en las intendencias, en los organismos descentralizados, en todos lados, en la DGI, en todos lados, en la Corte Electoral. Todos son metidos a dedo por política. Desde los ministros de la Corte Electoral, que son los primeros metidos a dedo, hasta los funcionarios que van pasando, alguno, le pido disculpas, quizás, lo desconozco, haya entrado por un concurso bien hecho. Pero los concursos son que dan risa, sinceramente dan risa, da mucha risa. Entonces, ¿qué hicieron los políticos? Utilizaron al Estado para hacer política barata, inmunda, de la peor. Te meto acá, te meto allá, te meto allá. ¿Y qué lograron? Lograron engordar el Estado. Después llegó el Frente Amplio, que criticaba permanentemente este accionar de los blancos y colorados, y que era verdad, y que la crítica era real. Y yo la compartía, la crítica también. Pero ellos llegaron a decir, se terminó el recreo. ¿Le suena la frasecita? Eso mismo decían la gente de izquierda, el encuentro progresista, esta coalición de izquierda, cuando querían gobernar y cuando estaban gobernando los blancos y los colorados. Y llegaron a gobernar, hicieron lo mismo que los blancos y colorados, lo hicieron peor, lo hicieron más grande, mejoraron la nefasta situación del país, mejoraron la corrupción, mejoraron la coima, mejoraron la joda, inventaron la terciarización. Ahí está. Entonces vamos a terciarizar. Por un lado, terciarizamos a las grandes empresas. Acá la joda en este país está con las empresas que contratan con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo voy a decir de nuevo, por si alguna de las empresas quiere ir al juzgado y yo llevar las pruebas de lo que estoy diciendo. Acá las jodas más grandes están con las grandes empresas que son contratadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Porque, por supuesto, que no es una casualidad que el ministro de Transporte, Rossi, en el primer periodo de Tabaré Vázquez, presidente, en el segundo periodo de Tabaré Vázquez, presidente, Tabaré ponga al mismo ministro de Transporte. Y no es casualidad tampoco el ministro de Transporte que ha elegido la calle Pou para un ministerio que es el que más factura, el que más presupuesto tiene, el que más,
Y el Damas es el de las cifras más espectaculares. Millones y millones y millones de dólares en 5 años dispone el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, que no tiene ni una pala para hacer un pozo, contratando empresas a todo lado para hacer carreteras. Para hacer carretera. Y lo mismo pasa, porque se repiten esas empresas, después son contratadas por las intendencias. Y nadie investiga eso. Nadie investiga las licitaciones, cómo se manejan y cómo se escriben y cómo se busca favorecer a empresas. Tengo miles de denuncias. De proveedores municipales o del Estado que se quejan que le hicieron la licitación a dedo, exactamente a dedo, y la hacen como anillo al dedo para tal o cual empresa. Que le dicen, por ejemplo, en San José pasó hace muy poco, vamos a comprar un camión de recolector de basura. Y en la licitación dice qué marca tiene que ser, qué modelo tiene que ser y tantos caballos de fuerza, cosa que tenga que ser el que ellos ya saben que tal o cual empresa va a licitar. No nos hagamos trampa al solitario. Este es un país de joda, este es un país de corrupción, este es un país que afuera, en el mundo, afuera, y no hay que ir muy lejos, cruzar el charco. Yo que voy a la Argentina prácticamente toda la semana y me felicitan por el Uruguay. Me felicitan por el Pepe Mujica y me felicitan por la economía del Uruguay. Eso es lo que le vendemos al mundo. Pero yo traería a esos argentinos que me visitan, felicitan y les mostraría cómo vive la gente en su gran mayoría. ¿Cómo vive la gente en su gran mayoría? En el barro, en la mugre, en la necesidad, en la carencia extrema. Yo los traería a esos argentinos y le diría, miren acá, esto es lo que gana el presidente más pobre del mundo. Esta es la plata que pasó por las manos de él y de su esposa en los últimos 15 años y se van a agarrar la cabeza al ver que recibe millones y millones de dólares en los 15 años que hace que están chupando de la teta del Estado. Entonces, los uruguayos tenemos que comprender que acá el problema son los políticos. El problema son los políticos. El problema no es la jubilación baja, es quien tiene la jubilación baja. El problema no es el combustible alto, el precio alto, impagable, el más caro del mundo. El problema es quién pone la tarifa del combustible. Y todos los caminos conducen a los políticos. No es más a Roma, a los políticos. A los políticos sinvergüenza, degenerados, que les importa 3 carajos la calidad de vida de los uruguayos. Le importa, sí, ellos enriquecerse, porque hoy ser senador o diputado se enriquecen. ¿Tiene una maquinita por ahí, Ramosito? ¿Tiene? A ver, ¿qué fecha es hoy, Ramosito? Dígame. 27, muy bien, 27. El 27. El 15 asumieron los senadores, ¿no es cierto? El 15. O sea, que 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, van 10 días. 25, 26, 27, 13 días, ¿no, Ramosito? 13 días, hágame ahí. 13 por 15 mil pesos. Hágame eso. Bien, ¿saben cuánto cobró o tiene para cobrar cada senador de la República en estos 13 días? A ver si saben. ¿Alguien sabe? ¿Usted sabe, Ramón? Ah, hizo la cuenta. Muéstrenme la maquinita. 195 mil pesos. Escucharon bien, ¿eh? Cada senador que lo que hizo es ir a asumir el cargo hasta ahora, van 13 días, ya acumuló para cobrar a fin de mes 195 mil pesos.
195. Divida eso, Ramoncito, dividido 16, por favor. ¿Lo puede hacer? Bien, 16. O sea, que en 13 días, los senadores cobraron el equivalente a 13 salarios mínimos nacionales. O sea, hay 13 uruguayos cualquiera que trabajan cobrando el sueldo mínimo nacional, que hay 700.000 en esas condiciones, que trabajan 13 meses para cobrar lo que cobró un senador en 13 días. Entonces, algo está mal. Las cuentas no dan así. Las cuentas no dan. Entonces, ¿qué pasa? Se crea una división enorme entre ¿quién? Entre los uruguayos que trabajan, se rompen el culo y ganan 3 mangos, y los otros que se acomodaron con el poder político y están bien, ganando un buen salario y pueden hacer ¿qué? Una vida digna. Punto. Una vida digna. Ahora, yo voy a terminar la milanesa del día de hoy con una historia. Una historia real. Una historia que la digo, la firmo, la documento y la pruebo. Y la historia es así. Es muy simple la historia. Muy simple. A ver, muy simple la historia. La historia es, de un señor de apellido Rizzo, que le dicen el Toto Rizzo, que es minuano y vive en Minas. Yo vivía en Minas. Y el Toto Rizzo, un buen muchacho, político, mentiroso, muy mentiroso, muy prometedor, que luchaba dentro del Partido Colorado para algún día llegar a ser diputado. Entonces, como para llegar a ser diputado hay que pasar los escalones de la escalera de A1, primero tenía que ser edil, destacarse como edil, conseguir, y entró de edil, fue de edil, y allí consiguió que a su mujer la contraten en la intendencia. Entonces ya, y él quería trabajo. Entonces habló con los colorados, especialmente con el doctor Amén Baghetti, que era diputado del Partido Colorado por La Valleja, y casualmente consiguió entrar a trabajar en la OCE, de la noche a la mañana, sin dar ningún tipo de concurso, a dedo. Vino la contratación del Toto Rizzo, Y el Toto Rizzo entró como peón, o sea, que tenía que salir con una cuadrilla a hacer el pozo, reparar la pérdida, etc. Pues nunca fue en una cuadrilla. Inmediatamente vino la orden, una vez ingresado, que pase a una tarea administrativa. Y allí entró en OCE, Y hasta el día de hoy es un funcionario de OCE. Pero además, el Toto conseguía todos los periodos, no sé cuánto, que eran los últimos 15 años, nunca fue a trabajar a la OCE. 15 o 20 años, no sé, capaz. Pero 15, los últimos 15, nunca fue a trabajar la OCE. Siempre conseguía que algún político amigo lo saque a comisión. ¿Saben qué es eso, no? Bueno, te piden de otra repartición, pero seguís cobrando el sueldo de OCE. Y Toto pasó por muchos lados a comisión. Tuvo comisión en la Junta Departamental de Montevideo como asesor de medio ambiente de un edil colorado. Mira qué barba. 5 años. Viviendo en Minas, asesoraba un edil de Montevideo, colorado, de Pedro Bordaberry. Después ese edil lo nombraron en el Banco de Seguro del Estado cuando ya no era edil ni diputado, que le fue. Todo un acomodo, toda una trenza. Una trenza mafiosa, porque son una asociación para delinquir, pero se mandatan por una función mafiosa. Siguen los sistemas perfectos de la mafia internacional, entre ellos. Una trenza total,
en este caso liderada por Pedro Bordaberry, ¿no? Que era el que recomienda a fulano tal lado, fulano tal otro, a este lo colocamos tal lado, es el que colocó al profesor de historia José Amí, lo colocó en UTE, de director de UTE, y el hombre con la tarjeta corporativa se paga todos los gastos, le sale a los uruguayos un huevo, y parece que es legal, ¿no? Porque la JUTEP dijo que es legal, de acuerdo a las normas internas y reglamentos internos de tarjeta corporativa de la UTE, es legal. Es legal, pero es inmoral. Pero a ellos no les importa. Para ellos, si es legal, lo inmoral se lo pasan por el traste. No le importa. Tres cominos. Y el Toto Rizzo siguió creciendo en la consideración hasta que ahora pasó los últimos 5 años en la secretaría de un director colorado de la OCE. Acomodado también, acomodado. Y sigue siendo funcionario de la OCE. Y cobrando el salario en la OCE, y si investigamos un poquito, rascamos un poquito, tendrá también otras partidas, o tendrá viáticos, o le pagarán los pasajes, le pagarán la comida, y quién sabe cómo vienen los curros que arman esta gente permanentemente, que salen siempre bien parados y ganando plata con los pases en comisión. Ahora, ¿para qué lo sacaban en comisión? Para que haga política en Minas, para que vaya a todas las radios en Minas a hablar, tenga su audición partidaria en Minas, y es el Toto Rizzo, que todo el mundo sabe que es payasesco, pero lo tenemos como un personaje característico de Minas, casi como un paisaje más, como el Cerro del Verdún, no sé, ahí está el Toto Rizzo, un personaje que vivió siempre del Estado, siempre del Estado, siempre prometiendo favores que el 95% no nos cumplía, pero pidiendo el voto a cambio de ayudar a la gente a sacarle la jubilación y a todas esas payasadas que los políticos desde hace 150 años utilizan para conseguir votos. Esta es solo una historia, la del Toto Rizzo, una que conozco. Conozco cientos de historias similares en todo el país, y en Montevideo, y en la Intendencia de Montevideo. Porque acá cuando no salís diputado, bueno, te conseguimos un cargo en donde nosotros tenemos poder. Si es en la Intendencia de Montevideo, te pongo en la Intendencia de Montevideo. Y hay, no sé, miles de ejemplos. Quizás el primero que recuerdo del Frente Amplio, que lo primero que hizo Tabaré Viera es traer a comisión a la esposa del Perro Vázquez a la Intendencia, que estaba en el hospital de clínica, después la presupuestó en la intendencia, y ya se jubiló en la intendencia, ¿da? O como el hermano, como cualquiera. Acá todo es joda, todo es amiguismo, todo, absolutamente todo, con las excepciones lógicas que hay de muy buena gente que se ganó un lugar en el Estado por su propio conocimiento o capacidad. Pero la mayoría es esa, y así han fundido el Uruguay, porque el Uruguay está fundido, porque las salidas que tiene el Estado superan ampliamente las entradas que tiene el Estado. Entonces, me parece bien que haya ahora una ley fiscal, que es la que va a imponer la calle Pou, el nuevo gobierno, con la ley de urgente consideración, que quiere decir que hay un presupuesto y no pueden gastar más de eso. ¿Está? O sea, hasta ahora vienen las partidas extra presupuestales, no van a existir más, ¿no? La joda de gastar el triple de lo que le dicen que puede gastar no va a existir más, ¿no? Esperemos que el presupuesto que hagan sea con mucha austeridad. Se termine la joda. Hasta ahora no han mostrado voluntad de terminar con la joda. Están en plena repartija. Hoy se están peleando por los cargos, a ver a quién va a tal lado, quién va al otro lado, y viene la Topolansky viene a pelear los cargos que le corresponden al Frente Amplio. Son igual que los partidos tradicionales o peores. Y esa mentira, esa traición del Frente Amplio, nos costó 15 años de atraso a todos los uruguayos. 15 años de atraso para estar de nuevo en el punto de partida, en el medio de la corrupción, de la joda, del despilfarro, de los acomodos.
Ya Talvi acomodó no sé cuántos directores diplomáticos en el ministerio porque tienen afinidad con él, porque sigue y sigue la joda, sigue la joda, sigue el baile que pagamos todos los uruguayos honestos, los que amamos nuestro país, los que queremos cambiar, los que peleamos en una guerra con un escarbadiente. Chao, hasta mañana. Sigue el baile, sigue. Y va a seguir mientras los uruguayos honestos no se unan y protesten como realmente tienen que protestar. Chao. Siga el baile, siga el baile. Es la tierra en que nací. La comparsa de los nazis. La compa del tambor. Siga el baile, siga el baile. Hasta mañana, chao. La comparsa de los nazis.